Hola, digo amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Slenderman versión Funko Pop. Empezamos por la cabeza. Hacemos un cuadrado. Listo. Ahora vamos a hacer la zona de la corbata. Y hacemos la corbata de esta manera. Ahora vamos a hacer los hombros. Y vamos a hacer el cuerpo. ¿Listo? Y vamos a hacer las piernas, que son muy largas. Recordemos que el Slenderman es bastante alto. Vamos a hacer unas piernas muy largas y delgadas. Listo, vamos a hacerle los pies y vamos a hacerle los brazos, que son también muy muy largos. Slenderman versión Funko Pop, inclusive los brazos son más largos que las piernas. Listo, y ahora vamos a hacerle no recuerdo cómo se llaman estas cosas que le salen a los lados. Ahora las hacemos así, vamos haciendo cuadritos de esta manera. Y los vamos uniendo. Hacemos así de la forma que nosotros queramos. Listo. Voy a hacerle otro saliendo acá. Lo voy a hacer cuatro en total, cuatro rápidamente. Hacemos muchos cuadritos. Listo. Y vamos a hacer otras saliendo de la parte inferior. Como si fueran otras extensiones de brazos que tiene, que lo hacen ver mucho más tenebroso. Espero les guste. Si es primera vez que están viendo un video del canal, listo. Ahora vamos a pintar rápidamente color negro. Pintamos los brazos, pintar todo el traje. Pintamos sobre los bordes.
like si les gusta el Blender, más y si les gusta cómo está quedando este dibujo. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan todos los videos que subo todos los días. Listo, vamos a quitar las piernas. Listo, ya tenemos todo el cuerpo. Una repasada rápida. Ustedes en sus casas lo van a pintar mucho mejor, porque ustedes pintan mucho mejor que yo, mucho más pro. La corbata lo va a pintar de color rojo. La cara y los brazos y los pies los dejo de color blanco. Y estos detalles que le salen del cuerpo, como si fueran brazos, los pintamos de negro. Ponemos todos estos cuadritos rápidamente. Listo, ya pintamos la primera. Vamos a pintar rápidamente la segunda. Recuerden que ya hice Slenderman, la versión normal, en mi canal principal. Les dejaré el enlace. Les recuerdo que tengo otro canal que es Dibujo Pablo Funko Pod, donde hacemos dibujos versión Funko Pod. Ahí también hice a Slenderman Funko Pod. Los invito a que visiten mi segundo canal, Dibujo Pablo Funko Pod, y se suscriban a ese canal. Listo, ya vamos a terminar, digo, amigos, disculpen todos los inconvenientes que hemos tenido con la música, pero recuerden que siempre debemos de continuar, debemos de terminar lo que hacemos. Y ya vamos a terminar con este lindo dibujo, espero les haya gustado, a mí me gustó cómo quedó. Espero le den muchos likes, muchos me gusta y que lo puedan dibujar. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Bye. Suscríbanse al canal.